Regresamos, amigos, luego del corte comercial. Seguimos con mucho más de Idioma Deporte. La oportunidad es propicia, por supuesto, para recordarles nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Idiomadeporte@atel.tv. Ya ustedes lo conocen, nuestra dirección de correo electrónico. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social como @IdiomaDeporteTV. Y también puedes buscarnos en nuestro fanpage en el Facebook. Es muy facilito. Simplemente buscas Idioma Deporte y ahí vamos a aparecer. Sí, señor. Y estimadísimos fanáticos del deporte, recuerden que si ustedes quieren ver nuestros programas en reposición, pueden hacerlo a través de la www.youtube.com/IdiomaDeporteTV. Y recuerden seguirnos también en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero @EdwinPalma y la mía @AlbertoFerrer17. Sí, señores, continuamos analizando y por supuesto disfrutando de este programa especial que hemos preparado para todos ustedes en esta segunda entrega sobre la 20ª edición del Rally Náutico Sur del Lago, en honor a la Copa Luis Lugo, en honor a este gran señor fundador de lo que es el deporte y pionero del deporte náutico en la región zuliana y en el occidente del país. Alberto, una gran cantidad de deportistas náuticos se dieron cita en lo que fue este evento. Claro que sí, estamos hablando, Edwin, de 39 lanchas más 6 lanchas de apoyo y 3 lanchas de jueces, lo que hacen un total de 48 lanchas en lo que era esta competencia. Bueno, y todas juntas corriendo al mismo tiempo, imagínense cómo se vería eso, ¿no? De hecho, fue récord esta gran participación de lanchas diciendo presente. Sí, fue muy importante ese hecho porque en este año fue la primera vez que se inscribieron tantos competidores. Habían personas del centro del país, de la ciudad de Valencia, de Caracas, del sur, de Ciudad Bolívar. Y bueno, se está dando, ¿no? Están haciendo lo que es el verdadero deporte náutico en nuestro país. Y la competencia más importante del occidente de Venezuela es el Rally Sur del Lago. Sí, señor, y de igual manera esto propicia, como vemos en pantalla, y aparte de la gran cantidad de embarcaciones que dijeron presentes en esta edición número 20 de la Copa Náutica en honor al Rally Náutico, en honor al señor Luis Lugo, estamos viendo algunas de las embarcaciones que decían presentes en esta oportunidad, y algo sobre todo bien interesante, Alberto, es el hecho de promover este tipo de actividades, porque contamos con un estuario natural, como lo es el Lago de Maracaibo, que tiene una gran cantidad de parajes desconocidos para algunas personas y para otros por conocer. Sí, bueno, es una de las intenciones de los organizadores de este rally, mostrar las bellezas del Lago de Maracaibo y apoyar los sectores de esas regiones. Estamos viendo en este momento lo que es la competencia de velocidad. Se ve en pantalla, Edwin, la velocidad que llevan esas lanchas, más de 100 kilómetros por hora. Nos comentaban que nuestra lancha, habían puntos en que salía del agua, Edwin, brincaba y los motores quedaban fuera del agua. Eso es increíble, sentir eso cuando la adrenalina debe ser indescriptible. Sí, por supuesto. Bueno, Juan de Santiago iba súper contento, le gusta esa parte, fue lo que más le gustó de la competencia. Sí, señor. Lo que fue la competencia de velocidad. Sí, señor, estamos viendo en pantalla, aparte de lo que es ya la competencia, y de igual manera vamos a tener a otro de los jueces de lo que fue esta competencia. A continuación hablamos de Exi Bermúdez, hijo, quien también dio su impresión al respecto sobre las normas, sobre las leyes a cumplir en esta importante competición, como lo es el Rally Náutico Sur del Lago. Vamos a verlo a continuación. Esta cobertura especial del Rally Sur del Lago, en esta oportunidad nos encontramos con el señor Exi Bermúdez, hijo. Exi, bienvenido a nuestro programa. Exi, en este momento es juez de este importantísimo rally. Exi, háblanos un poco acerca de las impresiones de lo que ha sido hasta el momento este rally. Ya solamente falta un día de navegación. Ya estamos en el Congo Mirador, en lo que es verdaderamente el sur del lago del estado Zulia. Háblanos un poco acerca de la emoción de ser juez acá y de cómo se ha desarrollado el evento. Bueno, ante todo, buenas tardes. Ha sido excelente la navegación, perfecto. El lago se ha portado muy bien. Hemos llegado al Congo con buen tiempo, buena marea. ¿Qué más les puedo decir? Excelente fiesta, nos están esperando para recibirnos con comida, a entregar unos regalos a los niños de aquí del Congo. Y háblame un poquito acerca de eso, de la experiencia de ser juez en este tipo de competencias, de poder contribuir con este tipo de comunidades que están tan apartadas del resto de lo que es el estado Zulia. Aquí solamente se llega navegando. Háblanos un poquito acerca de, precisamente de eso. Bueno, en verdad es muy satisfactorio venir hasta aquí todos los años, ayudar al Congo Mirador como pueblo de agua, que solo se llega por agua, como tú estás ahí comentando. Es muy bueno ayudar al venir todos los años. Y ¿qué más te puedo explicar? No sé. Acerca de lo que es la competencia de las lanchas que zarparon
¿Cuántas permanecen en competencia todavía? ¿Están todas? ¿Cómo ha estado este año la competencia? ¿Cuánto tiempo tienes tú viniendo a este tipo de competencia? Bueno, con respecto a las lanchas, estamos todos. Solo se quedó una por unos problemas de combustible, ya solucionado, está en tierra perfectamente. En este momento habíamos unas 34 lanchas más los de apoyo y jueces, seríamos unas 40 lanchas más o menos. Tengo viniendo unos 12, 13 años, desde que tenía 8, tengo 22, viniendo a darle una experiencia demasiado buena. No pienso dejar de venir, sino hasta que no esté más. Háblanos un poquitico más acerca de eso, ¿no? ¿Qué es para ti este rally? Sabemos que se da una sola vez al año. ¿Qué significa para ti poder venir acá y bueno, y contribuir con estas, con lo que son los deportes náuticos en el estado Zulia y con todas estas comunidades de tan difícil acceso para el resto de la gente? Bueno, excelente. En verdad me siento muy feliz de poder venir y espero que mucha gente pueda venir así como nosotros y se vaya uniendo poco a poco a Ardali y vaya viniendo cada vez más y más y ayudando a los pueblos de agua como el Congo Mirador, Chamita, Hologás, que tenemos aquí en, más adelante. No sé si más luego vamos a ir a entregar unos juguetes, unos premios, unas piñatas. Y bueno, poco a poco ir desarrollando más Ardali y llegar a muchas ediciones. Exi, para finalizar esta entrevista, envíale un mensaje a todos los fanáticos de los deportes en general y sobre todo los deportes acuáticos para que se unan a esto, que nos permiten utilizar nuestro lago como una herramienta más para practicar estos deportes, que sí se puede, y nuestros ríos sobre todo, hay que decir que nuestros ríos verdaderamente sí son navegables. Bueno, que le echen pichón, que vengan, que no tengan miedo, aquí estamos, tenemos 20 años viniendo ya sin problema, gracias a Dios no ha pasado nada mayor de gravedad. Y que se animen a venir, que están invitados todos. Bueno, muchas gracias, Exi. Y nosotros continuamos con más de Idioma Deport. Qué interesante, Alberto. Sin duda alguna, el presente y futuro de lo que es el deporte náutico en nuestra región occidental, como lo es Exi Bermúdez, hijo. Tuvimos la oportunidad de conversar con su señor padre aquí en las instalaciones de nuestro canal y, por supuesto, en el set de Idioma Deport. Y vemos, bueno, el talento de este joven, sin duda alguna, prospecto de lo que es el deporte náutico en nuestra región. Bueno, Edwin, tú lo ves joven, pero ese muchacho tiene, 20, tiene 14 años de sus 21 viajando al rally y a mí me pareció que era uno de los más experimentados. Un saludo para todos ellos, hijo del señor Exi, que es organizador además del rally y a esa corta edad ya es juez. Y bueno, y vieras cómo lo respetan y la categoría que impone cuando tiene que tomar una decisión. Sí, sin duda alguna, coincido contigo plenamente. Lo cierto es que vamos a hacer una nueva pausa, amigos, y ya volvemos con mucho más para la parte final de este programa especial Rally Náutico Sur del Lago en honor al Don Luis Lugo. Ya volvemos. Ya regresamos.